Lindo perro. Buen chico. Hola. ¿Qué pasa? Por aquí. Hay que apurarnos. Ay, espero que sean cien. Me agradan estos guerrilleros jóvenes. Me recuerdan a mí. Pero en versión más pequeña. Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas para ganar esta guerra. Llegó la hora, bebé tigre. Necesitamos a Carlito, el quinto elemento legendario de la revolución del 67 y el cabrón más rudo que he conocido. Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente. ¿Conoces la frase dos pájaros de un tiro? Bueno, una vez Carlito derribó dos aviones con una bala. Es un tesoro nacional. Eso fue antes de retirarse. Luego fue a parar al museo. El régimen lo puso en una jaula para que lo insulten los turistas. Esos verdaderos yaranos asquerosos. Su verdadero destino está en el campo de batalla. Te veré en el museo. Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión. Castillo tiene muchas balas, pero nosotros tenemos a Carlito. Y Carlito solo necesita una. Tigre, estoy en el museo. Yo también. Si quieres ver fotos de nosotros cuando éramos jóvenes y tontos, guarda el arma y entra como los turistas. ¡Hola, perro! ¡Buen perrito! ¡Qué aburrido! ¡Hola! ¡Hola! Nuestra revolución comenzó con la seducción de los débiles. La propaganda... ¿Acaso ese es Diego? El pobre nunca tuvo oportunidad. Buen perro. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Esta fotografía. Venga, adoro ese perro. Hola, bebé tigre.
Hola. Hola. Ay. Oh, lo sé. Tú eras el más loco de todos los jóvenes. Luego de una violenta protesta, los terroristas volvieron. El mercenario ejército yarano les asestó un duro golpe. Se arrastraron. Ven aquí. Tigre, ¿qué haces? ¿No te preocupa que te reconozcan? Descuida. Traje marcadores para los autógrafos. Uno para mí y otro para ti. No, no me refería a eso. Este museo estaba dedicado a las leyendas. Pero Castillo reescribió la historia para que fuéramos los villanos. E incluso encontró la manera de hacer quedar mal a Carlito. Me pregunto qué dirá la historia sobre nosotros. Sin duda dirá, este día entraron dos leyendas al museo y salieron tres. ¡Qué perra! Ese es mi mente. Dime. ¿Es algo que te guste? No, no me importa quién me pueda oír. Voy a buscar al que escribió esta mierda. ¿Tú dices que no lo ves? Bebé tigre, saquemos a Carlito antes de que golpee a alguien. Oh, ya. Tú conoces. ¡Maldito tanque! ¡Por supuesto! ¿Qué esperabas? ¡Él es Carlito! Debería apagar la alarma. Gracias a todos que sirven nuestras gracias.
soldados por aquí. Sobreviví. Ya no tendrán refuerzos. No puedo creer que haya dejado el cargador en casa. Vamos, no muerdo. ¿De qué quieres preguntar algo? Todas las obras literarias y de arte visual, auditivo o teatral deben ser enviadas al Ministerio de Cultura para aprobación. La representación o la difusión de cualquier obra que no sea sancionada resultará en detención. ¡Sácanos de aquí! ¡Carlito se descompuso! ¡No puedo sacarlo de aquí! ¡Necesita un poco de amor! ¡Puedes arreglarlo! ¡Conduce! ¡Yo me... ¡Cargo del arma! ¡Dale, bebé tigre! ¡Repara a Carlito y derriba la entrada!
esto funcionará.
de tigre. Carlito ya es bastante viejo y le están dando una paliza. ¿Podrá sobrevivir? Carlito es quien se encarga de matar, bebé tigre. Nadie matará a Carlito. ¡Sigue avanzando! ¡Ya casi llegamos a la cueva! ¡Estará por la derecha! Creo que Carlito es mi nueva leyenda favorita. Haré como que no escuché eso. Pero te entiendo. Lorenzo, viniste. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. Mi compay. ¿Cuánto pasó desde que bajaste la montaña? Demasiados. Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. Oye, ven. Todo estará bien. No, estoy bien. Vamos. La guerra terminará cuando todos seamos libres. ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras y solo quedó la verdad. Lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá estuviera aquí ahora. Le alegraría vernos a Carlito y a mí. Le alegraría verlos a Carlito y a ti, tal vez. Ya basta de tonterías, tigre. Boom, boom.